Kevin. En verdad, me sorprendió, pues yo no esperaba esa algarabía de todos los fanáticos. Carti, ¿quiénes te acompañaron en el viaje? ¿Cómo fue todo? ¿Qué cantidad de autógrafos firmaste? ¿Ese traje tan bonito? Bueno, ¿Quién te lo confeccionó? lo bravo. Lo bravo fue, ¿entiendes? Y me llamaron y me preguntaron cuál era mi tamaño, y yo se lo dije. Y eso fue lo que ellos hicieron. El que me acompañó fue aquí mi señora, mis hijas, que la mayoría viven aquí en Atlanta, mis nietos, amigos, y los que no pudieron venir, mis hermanos, los que no pudieron venir, eso no se puede en verdad sentirse mal de nada de eso, sino es el momento de ellos, no era el momento mío, que así. Estoy muy agradecido. Ellos sentados en su casa me apoyaban, ¿entiendes? Y así estoy agradecido. Rigo, leí que usted señala que es lo más grande que le ha pasado. Y lo entiendo perfectamente porque cuando hablamos de los Bravos estamos hablando de un equipo con una grandísima historia. ¿Cuáles son las palabras que usted tiene que decirle desde su corazón, desde su mente, a los Bravos de Atlanta como organización? Tremenda organización, tremenda organización, y yo siempre lo he vivido así, y en mi corazón lleva algo muy especial para el pueblo, la ciudad de Atlanta y los dueños del equipo. Siempre me han tratado muy bien. Hasta cuando yo estuve 2 años enfermo, ellos me llamaban si yo quería ir a los juegos. Fui a unos cuantos juegos, he tenido la suerte de cada vez que voy a los juegos ganamos. Qué bien, ustedes saben que Cardi inclusive en el 2021 cerró San Pedro entero celebrando ese título de los Bravos. Don Carti, sería bueno, corrió mucho esa frase en tal escenario que usted dijo de que ahora solamente le falta las grandes ligas. Esa frase ha corrido muchísimo y usted eso tuvo dentro de su discurso. Hermano, yo tengo números para estar en el Cooperstown. Sí. ¿Entiendes? Pues fíjense bien, de mis 15 años que yo tuve en Grandes Ligas, yo perdí 4 años y medio de mi enfermedad y lesiones. ¿Entiendes? Y todo el mundo lo dice aquí. ¿Entiendes? Pero si no llega a suceder, estaré conforme también, porque en el área del Caribe, he 5 veces. ¿Me entiendes? Y siempre he sido casi el primero en todos. Conforme con la gracia de Dios y la Virgen. Lo que pasa es que uno, en verdad, es muy inconformiso en muchas cosas. Yo no. Es lo que Dios. Mira, hay una cosa en verdad que debemos. Antes de nacer, Dios tiene todo ahí escrito en letra. Todo lo que tú vas a hacer en la vida, lo que tus lesiones, lo que tú vas a hacer, y eso es así. Nada viene a destiempo, sino a su tiempo. Siempre recuérdense de eso, ¿eh? Por eso muchas veces yo le digo a los peloteros, no es verdad, si ustedes se van a lastimar hasta caminando en la calle. Sí. Para mí, típico Cardi, los peloteros de nuestro país deben de jugar tan siquiera al final de cada temporada para venir a los campos de entrenamiento ready para darlo todo. Y así tendrán mejor éxito. Si tú ves desde hace 10 años para acá o más, todos los peloteros que han entrado en la gran carpa han terminado entrar solo y salir. No han permanecido. ¿Por qué? Porque no quieren jugar pelota de invierno. ¿Entiendes? Y yo sí le exhorto a ellos que deben de jugar. Se lo dije en una entrevista que me hicieron, que los 30 equipos no deben de, bueno, si le piden que ellos están cansados, que no quieren jugar, mira, señores, deben de jugar. Deben de jugar. Porque tú sabes que el dominicano hemos toda una vida hemos jugado béisbol 365 días al año. ¿Entiendes? Y mientras más viejo tú te pones, mejor se ponen los dominicanos. ¿Entiendes?
Y así yo, sinceramente, lo dije aquí en una entrevista, que ojalá que los 30 equipos volvieran otra vez a dejar que estos muchachos jueguen pelota de invierno. Bien. Cardi, sería un poco difícil de nuestra parte dejarlo ahí sin hacerle esta pregunta. Algo que usted mencionó fue que lo hizo sentir muy bien. Era como los jóvenes vociferaban su nombre y que aplaudían su transitar durante en las grandes ligas. Eso es señal de que lo hizo bien. Ahora, para Rico Carty, ¿qué palabra puede usted darle a esos jóvenes, nuestros peloteros jóvenes, que por una o X razón han tenido quizás situaciones fuera del terreno de juego que han puesto quizás hasta en peligro su permanencia en la gran carpa? ¿Qué palabra, qué consejo le puede enviar una gloria como usted? Le voy a decir algo. Y le dije lo de la página blanca antes de uno nacer. Y eso es verdad, porque eso está escrito. Lo que tú vas a hacer en la vida y lo que tú no vas a hacer en tu vida. Fíjense bien. Yo no pensaba que yo iba a ser ese gran bateador que yo llegué a ser. Cuando yo me ponché 25 veces en el campo de entrenamiento del primer año, me querían hacer piche. Y yo le dije, no, yo voy a ser bateador. Y entonces el señor Federico Antún de las Estrellas Orientales era el único que me defendía a mí. Y su hermano, Rafael, decía, mira, ¿qué bateador ni bateador? Ese, ni con una... ninguna estable plancha ese hombre le da, él le da la bola. Y Federico decía, déjalo, que él dijo que va a ser bateador. Y mira el bateador que yo llegué a desarrollarme, ¿tú entiendes? Uh-huh. Y así estos muchachos, yo sé que tú me estás hablando del señor de Tampa, ese muchacho joven. Sí. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Y debemos de saberlo. Y es una realidad. Yo no estoy apoyando lo que él hizo. Pero no podemos, ¿entiendes?, desbaratar una carrera tan brillante que lleva este muchacho, 22 años. Tú sabes que nuestro país es un país independiente. Y ahí sucede muchas cosas, ¿entiendes? Y no es desde ahora. Niñas de 14 que creen que ya son mujeres ya, ellas y derechas, y les lo dicen. Y los padres también apoyan esas cosas, ¿tú entiendes? Para mí no deben de castigarlo, sino aconsejarlo y él pagar una indemnización por lo que hizo, pero desbaratar o perjudicar en su carrera. Un muchacho tan joven de 22 años. Yo diría que en verdad esa parte no me gustaría. Yo ni a nadie tratando de defenderlo. Y yo estoy diciendo que yo apoyo eso, ¿entiendes? Pero es una lesión para cada muchacho joven que viene subiendo en el béisbol, que tiene que cuidarse mejor. Y con eso yo creo que ayudándolo a él ayudaría a muchas personas y no castigarlo. Eso fue lo mismo que le pasó a Fernando Tatis. Todo el mundo quería juzgarlo por una cosa sencillamente que mucho se ha hecho, ¿entiendes? Otro muchacho de 22 años, ¿entiendes? Son muchachos que van a cometer errores, pero hay que perdonar ciertas cosas. No decimos que vamos a apoyarlo, ¿entiendes? Pero sí aconsejarlo que eso no vuelva a suceder a ningún otro muchacho joven, ¿entiendes? Eso pienso yo. Yo no sé si estoy mal aconsejando en esa forma. No, muy buena la palabra suya de un gran veterano. Gracias, Carty. Espero que su salud esté tan lúcida como su mente. ¿Cuándo retorna RD? Ya para finalizar. Yo regreso en septiembre, pero tengo una cosa que tengo que decir y es una realidad. El señor presidente me llamó a felicitarme. Nuestro presidente y José Ignacio Paliza también me llamó y me felicitó. Y así, esas dos personas agradecido. Y pueblo dominicano, que no nos equivoquemos con nuestro presidente. ¡Ay! gracias, Rico, y que siga disfrutando su estadía allá en Atlanta, Rico. Gracias.